friends, welcome back to my channel. In this video, I just wanted to share with you guys my last deal for this week at Walgreens. Since in one of my accounts, I still had to spend 20, get 5,000 points. If you guys haven't done any deals with that coupon, today is the last day that is in order to use that coupon that is spend 20, get 5,000 points. It is on your Walgreens account, and that's only one time per account. So yeah, these are the products that I got in this transaction. So I grabbed two of these Revlon tools. These are priced at $3.99. For this one, if you guys already have your insert coupons, we have a coupon on the Smart Source for $1.01. That is this one on any Revlon eye tools. And also on the Walgreens booklet, it is from this month, it is a $5 and a purchase of two on any Revlon or All May cosmetics and tools. So this coupon did qualify for those products. So after the coupon, you'll be paying only like 98 cents for the two of them. If you guys are just gonna get this, make sure to add anything so you can complete the dollar and pay $1 in points and don't pay nothing out of pocket. Next, what I grabbed, I just grabbed two of this green tea. These ones are on sale for $2 for $6. So for this one, I didn't have no coupons, but yeah, they are on sale $2 for $6. And I also grabbed, I didn't even know I had two extra coupons on my binder on my where I keep my coupons. So I find two extra of those Scott paper towel, I mean bad tissue, the Comfort Plus. They are on sale, buy one, get one 50% off. So for one, it is $5. For the other one, $2.50. So I used two coupons from the 310 Smart Source. And I also did the deal. I wanted to see if the register where it was gonna print, since in the last couple 2 weeks that I was trying to do deals with register awards, it wasn't printing, but this time it did print. So I grabbed the Crest mouthwash, and this is the 1 liter, actually priced at $3.99, and I use a coupon. If you guys don't have to use the insert coupons, there are digital coupons on your Walgreens account too for $1.01. But I did use the coupon that we have on this month, PNG, that is $1.01. And then I also grabbed the Crest toothpaste. That is a 4.8 ounce price at $3.99. And I also use the insert coupon from this month, PNG, that is this $1. And my total before Walgreens coupons, it was like $29. After the coupon, it was $24 and some cents. So that coupon that it was on my account, I spent 20, get 5,000 points. That coupon still qualified. So if you guys are planning to do any deals with the spend 20, get 5,000 points, that has to be before, the $20 has to be before Walgreens coupons, if you guys didn't know that. So yeah, and like I said, my razor were the print. I wanted to do this deal since next week we're gonna have an awesome deal on the Persil detergent. I believe when you buy two, you get a 5,000 points. So I wanna include this on my transaction. So yeah, I'm probably gonna do this deal again. I wanna get more than four. So yeah, I'm gonna include here in the video the what's the math for the if you guys wanna get these two products with those two coupons, $1.01, either digital coupons or manufacturer coupons. And my total after coupons, it was let me show you here in my receipt. My total after coupons was $17.12. But I did got back 5,000 points for spending 20. And I also got the register reward for that. So that was $9 that I got back. And in this transaction, I did spend a little bit more than what I usually spend. But I got products that I didn't use coupons. Like for this one, it says they were $6 each. And of course, that I wanted to get this register reward for those for next week at Walgreens. So yeah guys, if you guys haven't done any deals at Walgreens, remember that
with the coupon spend 20, get 5,000 points the last day it is today. And that's it for this video, guys. Thanks for watching, and I will see you back on my next video. Bye. Hola, bienvenidos nuevamente aquí a mi canal. En este video les quiero compartir mi última oferta que realicé en la tienda de Walgreens, ya que en una de mis cuentas de Walgreens todavía tenía el cupón de gasta 20, recibe 5,000 en puntos. Y ese cupón, hoy es el último día. Si usted todavía no hace ninguna oferta esta semana en Walgreens, todavía tiene tiempo. Hoy es el último día para usar ese cupón de gasta 20, recibe 5,000 en puntos. Así que estos fueron los productos que yo compré. La primera oferta que hice fue en estos productos de Revlon. Son productos para herramientas para los ojos. Estos están a $3.99. Para esto recibimos. Si es que usted ya recibió sus cupones que van a salir este domingo. Si no, espérese hasta el domingo. Le quedan todavía súper baratos. Como les digo, están a $3.99 cada uno. Para estos vamos a recibir cupones de $1 en uno, que son estos. Están en el Smart Search que va a salir este domingo, de $1 en uno. Va a usar dos. Más aparte, tenemos un cupón en el librito de Walgreens de este mes de $5 en la compra en dos productos de Revlon o productos de Almay y cosméticos y también herramientas. Así que este cupón califica para esos productos. Así que les va a quedar súper barato. Parece que es 98 centavos por los dos. Y usted puede agregar cualquier otro producto si solamente quiere comprar estos dos para llegar al dólar y llegar al precio de $1 y pagar en puntos. Y así no va a pagar nada de su bolsillo. También compré estos dos Green Tea. Estos están en oferta por 2 por $6. Y también compré estos dos papel del baño del Ska Comfort Plus. Pensé que yo ya no tenía cupones, pero chequeé mi librito de cupones y me quedaban los dos últimos cupones que tenían. Así que de $1 en uno. Esos cupones salieron en el Smart Source de marzo 10, de $1 en uno. Están a $1 a $5 y el otro va a pagar mitad de precio. Va a pagar $2.50. Y también hice la oferta en estos productos que están regresando un Register Work. Quería saber si estaba imprimiendo, porque hace dos semanas he tratado de hacer ofertas y no estaba imprimiendo el Register Work para algunos productos. Esta vez sí me imprimió, ya que yo quiero usar este Register Reward para la siguiente semana, que va a quedar una super oferta en los jabón Persil. Que va a ser comprador, recibe 5,000 en puntos. Entonces, esta oferta es compra 2, recibe el Register Reward de $4, que incluye también este enjuague de vocal de Crest Scope. Este es el de 1 litro y está a precio de $3.99. También incluye la pasta Crest. Esta es la de 4.8 onzas a $3.99. También parece que los cepillos de dientes también incluyen. Si es que prefiere ese producto usted. Usé dos cupones de $1 en uno que están en el P&G de este mes, que fueron estos para el enjuague bucal y este para la pasta de dientes. Y también tenemos el de $1 para los cepillos de dientes, que son estos, si usted prefiere comprar esos. Parece que también estos productos califican. Así que chequee su tienda, cualquier producto que usted necesite. Yo realmente no lo necesito, pero quería conseguir el Register Reward. Así que los únicos cupones que usé ya los mencioné. Y también, como les digo, aquí calificó el de gasta 20, recibe 5,000 en puntos. Hubiese quedado mejor si hubiera tenido una Catalina que imprimen, pero ya no tenía ninguna. Me hubieran regresado 10,000 en puntos, pero no. Así que después de cupones, me dio mi cantidad de $17.12. Pero me regresaron 5,000 en puntos. Más aparte, el Register Reward de $4, que fueron $9 que me regresaron entonces para atrás. En esta compra sí pagué un poquito más de lo que siempre pago en la tienda de Walgreens. Pero todavía me quedó bien, ya que quería recibir este Register Reward. Así que eso es todo por este video. Solamente les quise compartir mi compra que realicé. Mi última compra que realicé esta semana en la tienda de Walgreens. Si tienen alguna pregunta, no duden en comentar y los veré en mi próximo video. Adiós.